plazas del aeropuerto de Carrasco se llenan de banderas y carteles de bienvenida para recibir a los tres remeros de Carmelo convertidos en campeones panamericanos del Terror. Aquí viene Raúl Torrieri, el pequeño timonel de 15 años que en Chicago derrotó a las curtidas tripulaciones de Estados Unidos. Gustavo Pérez y Torrieri no pueden ocultar su emoción ante el recibimiento. Y Atilio François, otro carmelitano famoso, entrevista a Luis Aguiar, el tercero del equipo. La afición uruguaya del remo cumple así la primera etapa en el homenaje a sus campeones. En una larga caravana desde Montevideo, decenas de automóviles acompañan a los jóvenes atletas, mientras en la vereda se apiña la muchedumbre y los remos de los deportistas forman una guardia de honor al trío de campeones panamericanos. La acogida se torna apoteósica en medio de los aplausos, los vivas y los carteles. Finalmente, casi llevados en andas por la multitud... En los Juegos Panamericanos de Chicago de 1959, el bote uruguayo de dos remos largos con timonel obtuvo una resonante victoria. Los héroes de esa gesta, Luis Mariano Aguiar, Gustavo Pérez y Raúl Torrieri, fueron recibidos en Montevideo por un público entusiasta y orgulloso. Otro grande del deporte se sumó a la bienvenida. A las 6 de la tarde del 12 de septiembre de ese 1959, los campeones panamericanos cruzaban el puente donde los esperaba una guardia de honor. Luego de recorrer las calles de la ciudad, llegaron al Carmelo Rowing, donde autoridades y asociados les tributaron un cálido homenaje.